Buena, 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 buena. ¿Cómo están, mis amigos? Como me ha ido? saludos cordiales. Estamos bien contentos de estar conectados a través de la magia del Internet. Comenzamos otro programa de venezolanismos, el podcast. Los aplausos para ustedes mismos. Gracias por ser parte de esta gran familia. Y con ustedes, mis amigos, la bella Barbie Girl. Hello! Good morning! Good morning, good morning! Bueno, estamos bien contentos. Fíjense usted, viene usted. El, la preciosa está con nosotros. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde nos encuentren. Sí, señor. Es que todas las personas que nos escuchan, muchísimas gracias por ser parte de esta gran familia. Así es. Vamos a ver. Vamos a ver, ahora fíjense bien, ¿sabía usted de que existe pillofon ¿Pero qué es Pillofón? Acuérdese del famoso Pillín. ¿Quién es el Pillín? El Luisito Comunica. ¿Quién es Luisito Comunica? Es un joven que hace un show. ¿Sabes quién es Luisito? Sí, sí, un mexicano. Un mexicano. Eh, ¿Comunicador? Él es un youtuber. Uh -huh. Y él, bueno, tú lo conoces porque eres una muchacha joven y que obviamente conoces de, de, de Luisito. Casi todo el mundo conoce quién es Luisito. Aquí en los Estados Unidos mucha gente lo conoce y él hace unos programas o unos uh, videos de viajes. Bueno, resulta que él hizo el famoso Tillo Fon. Pero ¿qué es eso? Es una cobertura de... De cómo decir T-Mobile, cómo decir AT&T, como decir uh, Spring. Le voy a explicar un poquito porque no es exactamente eso. Pero ese nombre a mí personalmente me suena como a, a malo. algo raro. Sí, algo que se esconde por ahí, como un pillín. Un pillín es una persona como que... Unbelievable, como dice el Mr. President. Resulta que pillo es una persona mala. Correcto. Una persona estafadora. Sí, y un pillín es uno chiquito. Y un pillín es pero uno pequeño. chiquito. Bueno, él es se llama Pillo. Oh. Pillo, fon. pillo Fon. O sea, el ladrenzuelo Fon. Sí. Eh, lo que pasa es que él utiliza ese lenguaje, pero no es porque va a robar nada de eso, pero se malentiende. Bueno, para las personas que lo conocen uh -huh. o que lo conocemos, sabemos de que es una forma de hablar y que no tiene nada que ver de que si metes tu dinero, además, si tú metes tu dinero y lo pierdes... Bueno, tú ¿dónde lo metiste? ¿Dónde lo metiste? En pillofón. ¿Entonces qué? No vas a decir, "Ay, me robó quién un pillo." Claro que claro. <laughs> Ay, no manches. "Ay, me robó un pillo." <laughs> en otras palabras, él se creó el teléfono o creó la compañía telefónica, que no es lo mismo. Ni una ni la otra, él solamente es es un revendedor. Ajá. Revendedor, pero para poder revender, tú tienes que tener 5 millones de dólares, invierte 5 millones de dólares y esto te da opción. Eso es lo que por ahí estuve chequeando. Entonces, con esos 5 millones de dólares te da la opción de que tú puedas revender. Lo interesante de esto es que estuve viendo de que hay un multimillonario allá en México, Carlos Slim, algo así se llama él, que estaba dando eh, tenía dos compañías las cuales era el mismo y se competía el mismo, él tenía como una especie de, de monopolio. Uh -huh. Esto hizo a que el nuevo presidente, ustedes lo conocen, es, es muy conocido porque es izquierdista. López Obrador. Ajá. Entonces, él dijo: No, señores, no vamos a permitir esto. Y usted está obligado a darle servicio a los demás. Entonces vino él a darle esa oportunidad a otras empresas, muchas empresas comenzaron a hacer revender. De esto está la gente de Diri. Diri le hizo un contrato con Pillo, con, uh, con, uh, con Luisito, y de ahí se va eso. Así que Diri Telecomunicaciones, Sociedad Anónima, ellos son los, realmente los que tienen el... el los dueños. exacto. La, la conexión con la gente de... con los grandes. Y, y Pillofón, lo que están haciendo, si él invirtió, no lo sé. Nadie lo sabe. Lo más seguro que no lo hizo. Él tiene el, la conexión y la gente, pues diré, dijo, mira, aquí hay una oportunidad de negocio. Y lo más seguro que, hice, que hizo eso. Si invirtió, entonces sería un tonto posiblemente sea solamente un intermediario es correcto el nombre tonto, de él es el, el que tiene, vende él tiene suficientes claro, seguidores seguidores como para decirles inviertan en mi uh -huh. en mi servicio es rápida he visto varias personas que han probado y es súper rápida cobertura dentro de los Estados Unidos aparentemente lo hay sin embargo dentro de su página que tú la como tú la puedes ver es una página sencilla pero te le explica en donde dice la, la cobertura: aparece México. Nosotros acá en los Estados Unidos no aparece. Lo ideal sería eh, a tenerla, nosotros tenerla y así nosotros también poder probarla. ¿Qué opinas tú de eso? Yo personalmente no la probaría. Honestamente, es muy no personal. Nah. Ay, Honestamente, no, no me arriesgo. Respeto al que lo haga pero no me arriesgo hasta que algo no sea conocido esa es mi forma de, de temerle el, a la a cosa a nivel de precio a nivel, a de, nivel precio. de precio me parece ideal pero a nivel de algo que es desconocido aún a todo le tengo así mi pequeño respeto de que pueda ser en un futuro un fraude o deje de funcionar a precio increíble no es lo dudo es la misma compañía la misma compañía que tiene el servicio recuerda de que está obligada eh, la cobertura es muy buena y es lo mismo empresa. Porque no, te estoy diciendo, eso lo comprendo. Es como acá que hay muchas chiquitas, que bus móvil, que todas estas pequeñas, me imagino que debe ser algo igual. Me imagino yo. No el sé. servicio al cliente. No lo sabemos la calidad, no sabemos si, si son rápidos mm. en el servicio al cliente. Así que vamos a ver el servicio al cliente. Llamamos de Estados Unidos a ellos, llamando exactamente. Dial, check the and okay. dial again. El primer servicio, el primero, no. Por no alguna funcionó. No, no funcionó, vamos a chequear los números. A ver, de nuevo, marcamos el. Vamos a ponerlo exactamente como está acá. Ok. Vamos a marcar a la primera opción que ellos tienen. Ok. ¿Pero de dice la, que es internacional el servicio o es solamente en el territorio mexicano? Eso es lo que vamos a preguntar. Eh, por lo que yo veo, vamos a llamar a la primera opción. Del uh -huh. primer teléfono que aparece en la página de ellos, en la página web, Como el número que sería el 011 sí. 52 55 41 61 35 89. La primera opción, señores y señores, vamos a llamar al pillofón. Entró la llamada. A ver, a ver. Repicó tres veces. Vamos viendo a ver la calidad de servicio que tiene Pillofone, que es importante el customer service. Quedó en silencio. Quedó en silencio. Hola, estás llamando a Pillofon. Recuerda que puedes contratar desde mi página www.pillofone.mx. Es súper sencillo. O si no, marca uno y contrata aquí mismo. Si ya tienes tu tarjeta SIM y quieres migrar tu número actual, presiona 2. Okay. Si quieres contactar con alguien de soporte, presiona 3. Recuerda que nosotros protegemos tu soporte. Esa era la voz de... Sí, sí. Sí, sí, es la voz de comunicación. marcadas. Hay silencio. ¿Qué pasó con el caso? Hola, ¿cómo estás? Te, mira, te llamo de los Estados Unidos. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Te habla Steve, Bucaranda. Te llamo de Estados Unidos. Quiero saber si ustedes tienen servicio para acá, para los Estados Unidos. Ah, ok. El servicio de Estados Unidos, eh, sí tenemos cobertura allá. Ok. Lo, puedo, lo podemos utilizar en cualquier parte de, de los Estados Unidos normalmente, como si tuviéramos algún servicio de ATT o, o de Sprint o de T-Mobile, ¿correcto? Eh, sí, eh, señor, Ese podrá. No me molesto si se puede mover un poquito porque no se me entiende muy bien. Ajá. Eh, Estoy, eh, te estoy llamando de un teléfono fijo, así que vuelvo, Te repito únicamente a ver que si puedes podemos utilizarlo así como una, una llamada normal, regular. Ok. Eh, los datos que serían eh, que le daríamos allá en Estados Unidos mm. serían eh, de cualquier paquete que se lleve, serían los 5 gigabytes y 1500 minutos y 500 mensajes. Hoy es sí eso es por la cobertura eh, que se tiene allá. Ok, ¿Y ¿cuánto cuesta eso? ¿Cuánto es eso en dólares? Perdón, señor. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto es el plan en dólares? Estos 149 es qué? es pesos, ¿verdad? No son dólares. ¿Cuánto son eso en dólares? ¿Sí me escucha? Señor, estamos teniendo interferencia. ¿Lo molesto con se un poquito, por favor, para comunicarnos mejor? Ajá, es un teléfono fijo. Te llamo te llamo con una compañía llamada ITT, ah, una compañía okay, fuerza. Perfecto. Fuerte, te quería preguntar si el plan que ustedes tienen, ¿cuánto es el costo? Por ejemplo, el plan chido que es el 5 GB. Y tienes otro de 20 gigabytes. ¿Cuánto me cuesta? ¿Cuánto es el costo en dólares? Ah, ok. El costo es el mismo, que serían 149 pesos. Ajá. Y en el plan perro serían 300. ¿Cuánto es en 500, dólares? 149 pesos en dólares, ¿cuánto es? ¿Eh, ¿Cuántos en dólares? Sí. Ah, ok. Permítame. Déjame ver cuánto es en dólares. No me vayas a callar, señor, por favor. Sí, sí, no te preocupes. Conservar, podemos conservar el número. Le puse a Mute para poder hablar porque ya está durando mucho. y Imagínate un silencio acá. Sí, eh. sigo con usted, señor. Una disculpa por la demora. Ok. Eh, Me el paquete, sí. eh, los, ambos paquetes, eh, los tienes adquirir forzosamente en México. Nada más la cobertura sería una vez que pasa a lo que viene siendo Canadá y Estados sí. Unidos. Es decir, eh, no, no podría contratar... Eh, o sea, si yo el... lo compro, si lo compro, por ejemplo, a alguien lo compra por mí y me lo manda, yo lo puedo utilizar, ¿verdad? Lo puedo instalar. Eh, la pregunta es, ¿sería 200 gigabytes para navegar y compartir? Yo creo que es suficiente, 1500 minutos para hablar, ¿serán suficientes? Eso sería la, la pregunta. ¿Y 299 pesos cuánto sería? Eso lo sería ya buscar y hacer la conversión. Que ya lo podemos conseguir a través de Google. Sí. Ok, perfecto. Perfecto. Bueno, buenísimo. Gracias por, por responder. Respondieron rápido. Eso, esto estábamos llamando de un podcast, de un, de, un, de un podcast, hacemos un podcast. Y. El cual estamos viendo la rapidez donde ustedes podían responder y respondieron rápido. Así que, excelente, ¿eh? O sea, los aplausos. Gracias, mi reina linda. Que Dios me lo bendiga y ojalá que funcione Pillofón. Le estamos dando mucha buena publicidad a, al amigo Listo Comunica. Sí, señor, como le comentaba. Eh... Sí, y sería difícil que usted pudiera hacer la contratación en Estados Unidos, Ajá. porque nuestro central no agarra tampoco con los equipos que son del extranjero. Entonces, aunque usted quisiera adquirir los papeles. Tiene que ser con, con un equipo de allá, correcto. Bueno, ya usted lo escuchó. Perfecto, muchas gracias entonces. Hasta luego, muchas gracias. Bueno, usted, ahí lo escucha, escucharon a la persona, a la chica, eh, la cual dice que sí. Si, Tú lo compras, lo ordenas y lo quieres utilizar en los Estados Unidos, no te van a servir los eh, los equipos. Claro, correcto, correcto. No te Ahora a lo iPhone. que yo no le entendí uh -huh. o lo comprendí de esta manera, uh -huh. tal vez me equivoco. Ella dice que el servicio es dentro de México. Tú lo sí. puedes utilizar en Estados Unidos, sí. pero estás en roaming. Sí, eh. Tú no estás en eh, estás, estás en el extranjero. Pero te da el, te da el mismo servicio. Lo mismo. Pero no estás hablando estás hablando roaming. Te da el mismo servicio, pero todo es internacional. Eh, por ejemplo, T-Mobile, tú lo puedes utilizar y vas a México y lo puedes utilizar. Efectivamente, pero pagas vas roaming. A da, vas a Canadá y lo puedes utilizar. Es lo mismo que cualquiera marca aquí, <coughs> solo que sales de, del país de origen Creo que y no es. no tienes que pagar roaming. nada adicional. Eh, porque, Te explico, porque yo me, me he conectado con el servicio de Canadá y no me ha. A ver, lo que pasa es que. Te dice, welcome con que... tu Canadá, yo no sé qué el servicio. Perfecto. Pero uh -huh. una vez que estás allá y tú llamas o alguien te llama, uh -huh. tienes minutos internacionales. Bueno, entonces el plan chido Ajá. es el plan de promoción de lanzamiento, es este, 5 gigabytes okay, más 2 gigabytes. Y después dice, eso no lo entiendo. Ah, ya, el, lo regular es de 5 gigabytes y ahora está en 10 gigabytes. Y te da un plus 2 gigabyte. Ah, estoy hablando en inglés. Eh, sería Plus 2 GB. Significa que te da 5 GB para navegar y compartir y 2 GB para redes sociales. Si nosotros comparamos con los servicios aquí de los Estados Unidos, obviamente nosotros tenemos mejores planes. Comparado con los de los Estados Unidos, porque eh, sí, no tenemos límite. Pero, pero comparado con. Los que están en México, esto es muy, muy económico. Ahora. Sí. Mira, eh, creo a esta, a este momento está más o menos como 20 pesos por dólar. Tú estás hablando de 7 dólares el plan regular, pero claro, la gente en México no ganan dólares. Aquí ganan tenemos, pesos. aquí ponemos, sí, está bueno, ahorita 0.048 en la actualidad. Ajá. Ok. Por un peso. Si sí, estamos hablando de 149, creo que era el, que el primero que tenía. Yo lo calculé 7 dólares. 149. ¡Qué barato! Ajá. Está súper, súper, súper barato. Pero acuérdate que la gente en México no gana dólares, gana pesos. Ok, vamos a hablar de los 299. 299. Pues 15 sí. dólares, prácticamente. 179, estamos hablando como 15 dólares, ¿no? 13, 13, 33, Ajá. 37. Súper barato. Nosotros nos sale costosísimo. Uh -huh. Nosotros salen alrededor de unos 60, 70 dólares. Pero nosotros ganamos en dólares, no ganamos en okay. pesos. Esa Ahora, es la, la, eso es lo que pasa que la gente, cuando viene de la, pasa mucho, la gente que viene de Latinoamérica todo lo convierte a su peso a la moneda nacional. Ok, pero, pero, super económico. Ahora, la rapidez, ya sé que es rápido. Ahora, 20 Gigafay para navegar, es bastante, sin embargo. Dependiendo de qué cantidad de películas puedes ver o cuántos videos vas a ver. Pero estamos hablando de que está muy bien, muy en precio. Es mucha cantidad, pero la velocidad, ¿qué? Es bastante buena, es 5G. 5G uh -huh. creo que es el, el, la cobertura que tienen, ya te lo voy a decir porque lo vi, pero ahora no sé si me confundí porque dice 5GB, seguramente fue lo que yo vi. Me imagino que eso será el plan, acá también tienes planes desde. 40 dólares, todo lo demás son additional fees, entonces que posiblemente ese de 149 pesos también tenga sus costos adicionales, terminará costando, no sé, 13-14-1 y el otro 20. Sí, 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 correcto. Dice consulta de cobertura, revisa la, la compatibilidad de tu de dispositivo, no funciona en los Estados Unidos obviamente, y aquí está. Dice, plan chido y perro contiene 5 GB para navegar. Ok. Ajá. Dice, usando roaming internacional en Estados Unidos o Canadá, ninguno de nuestros planes es, es uh, ilimitado. Ah, ¿viste? ¿No lo habías tenido que leer y lo que yo te había dicho hace un momento? Plan chido y perro. Y, y perro, perro es el nombre de. de son nombres extrañísimos. Chido es algo chévere. Mm. Chévere. El plan Perro es como Plan Grande, ¿no? Claro. Digamos <coughs> algo wow, <coughs> Digo yo. Entonces, bien, el de 13 dólares, 13.30. Vamos a ponerle 3.50 para 3.40. El de, de 13.40 se llama el Plan Perro, que te da 20 gigabytes más 20 gigabytes. O sea, te da 20 gigabytes para navegar y compartir. Y los 20 gigabytes para redes sociales, es lo que entiendo. Aquí está, 20 gigabytes adicionales de velocidad re, eh, reducida al terminar tus datos. Incluye minutos de datos en México, Estados Unidos y Canadá. Y Canadá, o sea, tú puedes llamar desde allá uh -huh. a aquí. Ahora, Pero no desde aquí para allá. Sin embargo, si es eh, Rooming, dice para navegar usando Rooming internacional de en Estados Unidos. Y que Canadá, hasta ahí, ahí, dice un punto, todo bien, dice: ninguno de nuestros planes es ilimitado. Yo creo que en un par de meses podría llegar a ser una de las top uh, se, eh, compañías, pero por ahora está muy nueva, es lo que me preguntabas. Creo si que me fos, animo que, a cambiar cuando sí. es muy nueva, no. Yo quiero darle más seguridad a la empresa, estar seguro que empieza a evolucionar, mejoras. Porque el del dicho el hecho hay mucho trecho. A lo mejor te dicen una cosa y cuando llega el momento te llega una cuenta de no 149, pero sí 600 pesos. Sí, sí, exactamente. Entonces, todo va a depender, todo va a depender obviamente del, eh, de lo que están haciendo, pero definitivamente me parece excelente esta eh, calidad. Porque la calidad es es buena, porque lo he visto con diferente gente que la, está utilizando este. El plan es espectacular, es un buen precio 7 siete, siete dólares es extremadamente barato. Bueno, ¿y ¿Por qué le habían hecho tanta eh, mala fama o tanto, hubo gente tan protestando tanto contra Luisito? Comunica, porque yo veo que está haciendo algo bueno. ¿Hay gente que estuvo en contra o no? ¿Por qué lo veían en contra de eso? No, 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 no. Bueno, bueno, no lo sé. Yo, hasta ahora yo he visto gente que está hablando bien acerca de eso. bueno, me alegro. sí, sí, sí no, pues no le veo nada malo que él que lo promueva. No sé quién has escuchado, debe ser. La, la, no sé. Tiene, después me muestras quién ha hablado mal, Ajá. porque yo no, no, me, no me he enterado de eso. Solamente sé que estos planes, 149 dólares al mes, me parece súper económico, 7 dólares, oh, dólares, ¿con cuánto fue que, que hablamos? Para ser exacto, 149 viene siendo 7 dólares con 14. Ni siquiera estamos hablando de 8. Estamos hablando de 7. Muy bueno, muy bueno. Así que yo pienso de que esto puede estar bastante al alcance de todo el mundo. Y esto lo que está haciendo es quitarle el, el, el monopolio a Carlos, Carlos Slim, que es un multimillonario que tiene ahí, estaba tratando de hacer. El monopolio de, de las telecomunicaciones con dos compañías megas, telecompañías. Compañía muy ya. bueno, muy bueno. Sí, sí, sí. Así que eso está interesantísimo. Super. Yo pienso de que, definitivamente, usted que está en México debería usarlo. O sea, yo pienso que sí. ¿Por qué? Eh, esto no me está pagando, Luisito, nada por ello, pero pienso que si usted está en México y tiene la oportunidad de tener un buen plan, el cual, mira lo que te está dando, todo, porque es la misma empresa prácticamente. Esta compañía, eh, la gente de Direct Telecomunicaciones, que son, eh, tú los pones a ver, es la misma, lo mismo, es como si fuese ATT que te da el servicio. Ajá. Por ejemplo, eh, la gente de T-Mobile utiliza servicios de ATT en lugares donde no hay... Antenas de. de claro, usan las torres. Utilizan las torres de ATT sí. y funciona igual. Tú no te das la cuenta de cuenta. Tú te das cuenta es cuando tú en vez de leer T-Mobile dice ATT y dices uh -huh. ¿Qué pasó aquí? Se cambió. Así que eso es. Así que la recomendación es que prueben. A mí me gustaría, por 7 dólares o por los 13 dólares, yo voy a ordenar eso. sumamente económico, compro un aparato por allá. Y lo vamos a probar aquí a ver qué tanta eh, calidad es. Y eso que no estamos utilizando los equipos que, que son los más chidos, como dicen ellos allá, como dicen allá. <laughs> ¡Qué bueno! Perfecto. Me gustó. Super, súper, super. qué bueno. Bueno, y hablando de otra cosa, el, nuestro amigo. ¿Quién? Sí, señor, está enfermito. Está enfermito, Miguel mejorando Panique. poquito a poco. Le dio un infarto. Me dijo, hablé con él, me dije, me dijo, estuve muerto, me fui. Sí. Llegué al otro lado, vi a papá Dios, me dijo, déjate de mariconada. Y lo regresó para acá. <laughs> dijo, acá no te recibo todavía. Déjate de mariconada no, le... y regresa. Honestamente lo resucitaron. Sí. Le dieron Electroshock. Sí, 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 sí. Eh, Gracias a Dios el desfibrilador sí. funcionó. Uh -huh. <laughs> a veces que la. No depende de la máquina, sino de Dios. Sí. Pero, por suerte, Diosito no se lo llevó. Lo tenemos aquí para unos cuantos, cuantos años más. Sí, sí, sí. Este, sí recuperándose sí. en casa. Ahí lo tenemos. Eh, ah, no, eso no es él. Y le es hicieron... Otro. No, pero le hicieron, <risa> <risa> le hicieron cateterismo, así que le destupieron dos venas, sí. dos arterias. Sí. y O sea, dos stents. Pero ya está como sí. nuevo. Sí. sí ya, Cero ya kilómetro quedó. pude por lo menos conversar con él, porque primero no estaba... Que le dolía mucho la garganta por, la, por el tubo. Ahora, ¿sabían que también operaron a alguien más? Lo operaron y también le metieron un tubo y salió y le dolía mucho el, la garganta y, y tuvo que hacer las noticias el día siguiente, así. Y esa persona, sé quién es? Tipo Caranda. Yo mismo. Estuve, me operaron y, de, y cuando, obviamente, cuando te operan, te, te duermen, te ponen anestesia y para ello te ponen. Te a ver, acá tenemos hombres y mujeres que nos escuchan. Los hombres todos dicen pobrecito y las mujeres dicen los hombres son tremendos. Sí. Si tuvieran que dar bueno, a luz, la cosa, hubiera la cantidad de veces que nos ponen tubos por cualquier parte, no dirían nada. Bueno, total de que para hacer la historia corta, estuve sufriendo unos, unos cuantos días de la garganta, no podía ni hablar bien y solamente hacía las noticias en la mañana porque tenía que hacer las noticias. Y estaba afónico totalmente haciendo las noticias. Afónico. Y cuando tosía, sentía que algo venía de, de ahí. Era como una especie de cuerito, ¿sabes? De, de pellejito. Sí. Parece que, que raspó, cortó y él estaba un pellejito suelto en la garganta que estaba pegado a la, a, la, a la garganta, pero no se despegaba. Lo sentía. ¡Ay, qué incómodo! Tú sabes que a mí me hicieron una vez una cirugía Ajá. que me duró ocho horas en el quirófano. <coughs> Así que imagínate el tubo de respirador, las, ve, las horas yo, que lo tuve puesto. Yo también estuve así. Ocho, ocho horas. Siete en horas. Ajá. Siete horas en, en cirugía, en la, lo de la nariz. O en el tabique partido, sí. El de la nariz, eso acuerdo, fue, o, fue como siete horas y media. Sí, yo fue tuve peligrosísimo. O, yo estuve ocho horas eh, en el quirófano, pero cuando salí y al día siguiente me vi, Ajá. estaba tan hinchada, sí. pero tan hinchada. Que era como que, que no la, cara, la cara no me entraba en el espejo de los cachetes que tenía. Era una cosa que yo, los brazos, todo era impresionante. Me quedé, que yo dije, ¿será que me voy a quedar así toda la vida? Y el médico me dice, no, tranquila, ya te vas a empezar a desinflamar. Pero fueron muchos días. De la garganta no me quejé. Eso que tuve el respirador y todo. Pero, este o el aparato extracorpóreo. ¿Tú eres que mujer? Yo soy mujer. las mujeres mujer. están acostumbradas a. ¿Tú sabes una cosa? <laughs> Tú sabes, esto no es esto no es un mito, esto es una realidad. Tú sabías que, bueno, Ajá. tenemos audiencia femenina sí. y masculina, pero sí. tú sabes que el pigmento rojo, o sea, las personas pelirrojas no reciben la anestesia, el cuerpo la rechaza. Tienen muchas menos. O sea, yo no soy yo soy rubia de nacimiento pero nací pelirroja. Quise sí. decir, nací esa pelusa que, que pierdes. Yo era pelirroja al nacer nada más. Después me volví rubia toda la vida. Mi papá era rubio uh -huh. y tenía el bigote y la barba pelirroja. Sí. Y eso lo supe una de mis hermanas, que es totalmente pelirroja, totalmente pelirroja. Es un, un, una zanahoria caminando. Ella, este, una vez la, le estaban haciendo una cirugía y, y decía a la enfermera, no puede ser, no puede ser. Ella seguía quejando de dolor. Y viene y me mira a mí y me dice... Ella es pelirroja natural. Uh -huh. Le digo, sí, ¿por qué? Me dice, eso lo explica. Y me quedó allá, me dijo, no, es que ellos no agarran, pero una enfermera. Uh -huh. Tiempo después, un médico, eh, en otra cirugía que le tuvieron que hacer, ella eh, tiene una condición que se la tienen, bastantes veces la han tenido que operar, este, viene el médico y estaba revisándola y todo, y yo le dije, doctor, déjeme preguntarle hasta uh -huh. una cosa. Dice, ¿es un mito o es una realidad los pelirrojos? Y me dijo, es una realidad que no podemos explicar. La anestesia o cualquier medicamento para el dolor, el cuerpo no lo recibe. O lo sea que empiezan recibe. a sufrir. Sufren. sufren y tienen que darle dos y tres veces anestesia para que el cuerpo lo agarre. Ándale. Así que alguno que esté por ahí pelirrojo no me bueno, puede dar la fíjate razón. Fíjate que, que, bueno, yo no estoy pelirrojo, yo, yo soy castaño claro. Y la mujer, la, 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 la doctora, agarra la inyección, dice: Esta inyección no es la anestesia este es únicamente para y hasta ahí llegaste hasta ahí llegué era un, re, un relajante pero dice sí. este es únicamente para me dormí seguramente salió corriendo este me... ya cuando ya. yo tuve un accidente bastante grave donde sí. tuve múltiples fracturas en Ajá. las piernas y entonces cuando salgo de cuando me llevan al hospital y me dicen no que tiene que ir a cirugía que si no no va a poder volver a caminar y lo que fuere sí. Este, me dio como un poquito de nervios. Ajá. Tenía que entrar de vuelta y tres operaciones y eso. Sí. Y me acuerdo que me dice el médico: ¿Quieres anestesia local o general? Yo le dije: Yo no quiero escuchar sierras y tornillos. Y de, ¿Tú sabes? Porque es todo lecto. ¿Sí? Sí, sí, sí. No, no. Le dije, no quiero escucharlo. No, claro. Duérmame completa. Y entonces me dice: Ok, al momento de que llegues a tres, no vas, eh, vas a estar dormida. Yo dije: ¡Ah! Y me acuerdo que digo: uno. cuenta hasta tres. Y me dice: uno. Y yo voy por el 2, yo digo, esto no me voy a dormir, pero el tres nunca lo dije. <laughs> o sea que es cierto lo que te dicen en tres pero claramente me acuerdo: 1, 2, y el 3 no lo dije. Dios. Uh -huh. Qué miedo. <laughs> no, porque. Yo, yo vi la, la mujer inyectando, me dice, esto es para, y puso la inyección dentro de. ¿Del catete? ¿Cómo le llaman eso? De la intravenosa, del suelo La intravenosa, del catete sí. creo que le llaman. Y, le, y pone dentro del catete, lo pone, y esto es para... tururum, bye bye. Sí, later, later. No era, no era sí. Esa no era, era un relajante. Ella me dice, esto no es la anestesia. Me lo dijo. Esta Ajá. no es la anestesia. Esto es únicamente para relaja bueno ahí quedó la mitad relax ya entendí la, listo es para relajar pum pero me tumbó inmediatamente interesante así que nuestro amigo eh, Miguel Paneque pasó por esa situación gracias a Dios lo tenemos vivo pero se había ido se pero había ido se tuvieron ella. que tuvieron que hacerle ese tipo de operación El, bueno quién sabe si ahorita está despierto porque dije, estamos... En devuélvanlo, de Devuélvanlo, 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 porque sí. en, en, allá nadie lo recibía. El <laughs> cielo sí, no, no, no <laughs> lo quería. Nos mandaron no, no, de vuelta. No, no lo aceptaron, no lo aceptaron. No lo aceptaron, Claro que no. Sí, 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 sí. Bueno, mira, eh, fíjense, hablando de varias cosas y quiero que entiendan, eh, yo, en dentro acá de ATT, de ATT correcto, sí. Pensé que lo había dicho mal. Sí, no, pero es ATT. En la televisor, en la, en la televisión, tenemos el formato para llamado 200O, 200O. Oh, I did not know that. Sí, 200O, que es para ver ciertos canales. Hasta ahí. Entonces hay 200O americano y está el 200O latino y así. Bueno, total de que eh, el amigo eh, que es el que hace, está haciendo. Eh, hace YouTube está haciendo varias cosas interesantísimas que se llama José eh, Rafael Guzmán José Rafael Guzmán que es un cómico es un cómico un comediante él está haciendo un podcast entonces tú bien sabes que yo fui el primer podcast en español y todo lo que es cualquier persona que esté haciendo un podcast a mí me fascina y yo lo apoyo y toda la cosa. Total de que él está haciendo uno que te ya tiene casi los 80 seguidores. seguidores. Wow. Claro, son gente muy famosa en Venezuela y los venezolanos los, los siguen. Yo no lo conocí. Pero tú también es bien, 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 bien famoso en Venezuela y aquí. No, Tienes no, un apellido muy conocido también. ¿eh? Sí, a, allá yo hice radio. Pero fue hace mucho tiempo en Venezuela. La televisión era blanco y negro en ese momento. No, 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 era color, era color. No, ¿No eres era color. tan viejo. No, 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 no. Pero sí, sí hice, hice el radio y me fui a hacer televisión en, en los Estados Unidos. Llegué con el pie derecho en los Estados Unidos y comencé a hacer televisión y hacer radio que en los Estados Unidos. Sin embargo, la gente que sigue en Venezuela no es como acá, como los Estados Unidos. Aquí en los Estados Unidos tenemos en una sola. En un solo estado tenemos alrededor de, no sé, ¿cuántas radios? ¿Cuántas radios? Solamente. Si tú, si tú ves eh, en tu dial, yo creo que ¿cuántas? ¿40, 50? No, ¿en, el, ¿en la FM? Sí, posiblemente. Sí, 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 posiblemente. Ah, bueno, total de que. Y eso, y eso estamos hablando de meter. Eh, de hablar únicamente de radio, estamos uh -huh. hablando de televisión. Aquí yo estoy buscando acá cuántas emisoras eh, están. Ah, este son emisoras de televisión. Solamente emisoras de televisión en Miami tenemos 10 conocidas. Sí, sin meter las que vienen de, de, de Nueva York, las que tienen de. No, pero de encima de, las, de esas 10 tienen subdivisiones. Uh -huh, correcto. Tenés, por ejemplo, Univision, que, son, que es dueño que de Galavisión y Unimas, o tenés este NBC, que es dueño de Telemundo. Uh -huh. Es correcto, es correcto. Bueno, total, de que aquí, por ejemplo, en, la, en, en la, ra, la radio, lo que es radio, en los Estados Unidos, hay mucho. Y es muy difícil de que alguien se pueda volver famoso. En cambio, en Venezuela, es mucho más fácil cuando hay tres emisoras, o cuatro emisoras, de, 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 o, o televisoras. de Nada más. Todo el mundo tiene que verte porque no hay otra, otra cosa que ver. Sí. ¿Entiendes? Entonces, si tú vas a salir en benedicción, ya tú eres famoso. Y en este caso estos chicos hicieron, que yo no los conocí porque yo tengo 30 años en este país, imagínate tú, muchos años, yo me vine jovencito, no es que sea viejo, sino que me vine jovencito. Y a pesar de eso, yo jovencito, jovencito allá, yo hacía radio. Pasó lo que pasó. Eh, me tuve que venir yo dije es tiempo de, de, de emigrar y aquí comencé a hacer radio y televisión y teatro y toda la cuestión aquí en los Estados Unidos pero y aquí te conoce que hay gente que es del medio gente del medio nos conocemos todos nos sí. conocemos porque somos los mismos y es muy difícil que no conozca tú le preguntas a Víctor Cámara quién es Estívo Caranda y él te mismo te va a responder Uh -huh. Tú le preguntas a, Car a Carlos Mata quién es este tipo grande, te va a responder quién. Todos nos conocemos. Le preguntas a, a Miguel Paneque y te va a responder. Uh -huh. Y así mismo lo Entonces, la cuestión es que aquí es muy difícil que los demás dicen, ah, sí, yo lo, sig lo sigo porque yo no, es muy difícil. A pesar de que alguna veces te pedían autógrafo. Ah, mira, dame un autógrafo. Eso sí pasa. Claro. Que esta gente te, de eh, te descubre a mí yo te sigo pero eso no es lo tradicional bueno la cosa es que ellos son famosos y ellos hicieron un podcast y comenzaron listo aunque yo admiro yo admiro mucho a gente que no son nada nadie los conoce no han hecho radio no han hecho ni lo que yo he hecho y de repente comienzan a hacer podcast y se vuelven famosos y eso me encanta a mí Ver eso, eso me parece wow, no me agarro de las ramas, sino llegué porque por mis propios medios. Uh -huh. entiende entiendes? A mí me encanta eso. Como el caso de, de gente, ni siquiera es el caso de Miguel Paneque, porque Miguel, Miguel tuvo 10 años en, en televisión, pegado en Telemundo, todas las noches. sí Entonces, caramba, es muy fácil para alguien como Miguel Paneque que, que tenga muchos seguidores. Es mucho, es mucho más fácil para una persona como el caso de José Rafael Guzmán crecer porque todo el mundo lo conoce, aunque yo no lo conocía. Yo no conocía ni siquiera al jefe de él, que es un tipo que es un cómico que es locutor, que habla muy rápido que no le entiendo. No sé. No, yo no le entiendo, yo le <risa> <risa> Yo lo conocía a él porque fue, eh, un cómico llamado Julián Gallegos me invita a, a comer. Y dice, oye, vente para acá a comer. Y en la cena estaba él. Se me ha olvidado el nombre para que tú veas que no me recuerdo. Bueno, estaba él. Ay, ya, ahorita me tiene que venir, me tiene que venir. ¿Cómo que se llama él? Ay, ¿cómo se llama? Me acuerdo Erika La Vega, que después supe, averigüé por internet y los vi. Y estaba Erika La Vega. Y él, ay, no me acuerdo cómo se llama. Cúnchale, cuando, menos te lo, cuando menos te lo imagines te aparecerá el nombre. Eh, voy a buscar Entonces, Erika de la Vega. De la Vega, ¿qué se llama? Sí, Erika de la Vega, correcta. con, Le puse con para que me salga. No me sale, me sale Erika de la Vega. Bueno, este joven, aquí está, Luis Chatén. Luis Chatén. Entonces, él estaba haciendo, él era productor, él estaba haciendo, yo estaba de productor. Yo estaba de productor para Univisión. Yo trabajaba para Univisión. Una edición California, Los Ángeles, California. Y venía a Miami precisamente porque estaba llevando a unos talentos. Talentos eh, quería llevar unos talentos venezolanos. Eh, para hacer cuánto, a este show, y todo esto. Entonces, después de eso, ahí fue donde conocí a Miguel Paneque y se, se fue para allá y todo. Se, se trabajó con Miguel Paneque. Pero la cuestión es que en ese momento conocí a Luis Chatén. Y Luis. Este, yo viste, este hombre, yo lo he visto, yo lo he visto, yo lo he visto. Y, y Luis Santen se, se, se sintió ofendido porque él sabía que yo era venezolano y él esperaba que yo le brincara como todos los venezolanos. Hay una foto, y yo no. Entonces, después que él se fue, yo le decía, quedé viendo, y quedé con la cara, y dije, Este tipo, yo lo conozco. Pero no era porque lo conocía porque no sino que me mandaban material de, de Venezuela material cassette de lo que pasaba para Venezuela para tener algunas unos show, algunos shows y me dieron un show que se llamaba ni tan tarde y estaba este joven que hablaba tan rápido que yo siendo venezolano no lo pude entender un mexicano menos no podían entender nada entonces era muy muy, fam muy famoso el muchacho en ese tiempo. Ni tan tarde. Porque en el tiempo que yo estaba, era Carlos Cecilia. Uh -huh. En aquel tiempo. Escucha este forma de hablar que tiene este joven. Vamos a. Ni tan tarde. Esa es la presentación que tenía él. Hoy en Ni Tan Tarde Luis y Erika conversarán con el chef Jacobo Perdomo Vamos a escuchar entonces ahora él hablando. Se cumple un aniversario de Lleva, esta boda. Luis, espera, de este tu momento, espera tu momento, momento. Este matrimonio que nació en el mismísimo estudio Lleva, de Ni Tan Tarde. No, pasa, Lleva, Erika. Eh, qué nos está mandando eh, que pasemos para el satélite. ¿Satélite? Ella sí, sí es normal, es qué? normal. Para que veamos algo, Luis. Entonces sé, Vamos a poner aquí Escuchen esto Lo regresé para escuchar la presentación Primero ¿Cómo están ustedes, Erika La Vega? Feliz día de los enamorados. Oye, vale, feliz día. Enamorados. Que día fantástico. Nosotros estuvimos realmente destinados. Fíjense. Ahí me perdí. Todo estaba bien. Rapidísimo habla. Eh, ya, y ahí me perdí. Y como habló bajito también me perdí. ¿Por qué? ¿Por qué exactamente? <laughs> Yo no entendí eso tampoco. Suenó, para mí sonó chino. Chino, sí. Vamos a ponerlo de vuelta porque es que no lo entendí. Y eso me pasó a mí con todo. Y decía, pero ¿y cómo? puede estar pegado a alguien que nadie le entienda. Yo me imaginé dice, soy yo el problema. Entonces se lo puse a los demás, no lo entendían. Entonces me di cuenta que era que ya mi oído estaba ya mexicanizado. Pero creo yo, no sé. Ahora te pregunto, ¿tú lo entiendes? No. Está difícil. Claro ¿no? que no. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes, Erika Lavega? Feliz día de los enamorados. ¿no? Ahí le entiendo. Dale, feliz día de los enamorados, dice. Ahí no entendí. Fantástica, la palabra fantástica la 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 fue lo que no entendí. Fantástica. La, 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 la palabra fantástica. Fantástica, muy rápido. ¿Por qué? ¿Por qué exactamente? Coño, también no lo no entiendo. No lo entiendo. Un año exactamente, sí, Héctor, oh, ¿no está Héctor? Por favor, la fotografía. Un aplauso para Héctor. Producción <laughs> no. La fotografía, un aplauso para Héctor. Sí. Un año exactamente, mm, un año. ese mismo estudio, ¿verdad? Estudio inmenso, estudio gigante de Televen, Gigante. lo llamamos. Estudio Televen, hasta ahí me llegué y la otra palabra esa no la entendí. Estudio gigante. Sí, pero hay algo que dijo aquí que no se entiende. Hace exactamente un año, en mismo estudio, un estudio inmenso, estudio gigante de TV Nacional. Gigante. No lo De TV Nacional. ¿De TV Nacional dice? De TV Nacional. Coño, no lo puedo entender. Hablaron De su luna de miel, vean que emocionado. Seguramente sentimos quiere decir. Al... Exacto, digo. seguramente nos sentimos realmente emocionados. Ajá. Pero es lo que uno deduce después que dice emocionado. Dice, coño, me quiso decir algo. Un año exactamente, Héctor. Por favor, la fotografía. Un abrazo para Héctor, producción. Héctor. Tan, ting, ting, ting. Ese tan, tan, ting, ting. No <laughs> entendí. Gracias. Hace exactamente un año. hice mmm, el mismo estudio, Un estudio inmenso. Un estudio gigante de, ¡Gigante! de <laughs> Led TV Nacional. gigante. De Te TV Nacional. TV Nacional, mi amor. Algo dice mi amor. De TV Oma. Nacional. Sí, si TV Nacional, momo. algo así. Bueno, la cosa es que, que bueno, pero estamos buscando show y traíamos uh -huh. cacer de Venezuela y yo lo había visto y yo dije, este muchacho, claro, pero ya yo lo había visto, como... estaba comiendo y no lo entendí. Bueno, total de que este joven, José Rafael Guzmán, salió de este grupito. Entonces, eh, fue muy conocido y se hicieron muy famosos. Y solamente duraron dos años, imagínate la fuerza que hay en Venezuela. Dos años. Uh -huh. Con dos años nada más. Y tanta fuerza hicieron. Y tanta, con dos años. Y ahorita está este joven que hizo, está haciendo el podcast. Bueno, no es tan joven. <laughs> Él era joven. Este joven que está aquí ya tiene mi edad. Bueno, todos los viejos han sido jóvenes. Sí, Luis Chaten tiene mi edad. O sea, no es un tipo que sea viejo ni joven. Pero o sea, ya tiene... no está con de la vega. Tiene la misma edad. Esta chica ya también tiene mi edad. O sea, son... Pero no están juntos ya, ¿o sí? No, no, no. no oh. Ellos están aquí en Miami, pero están separados trabajando. Y este, ya los, estos jovencitos que tú... Cuando me refiero a estos jovencitos, estoy señalando a, a ella, a estos jóvenes que en ese tiempo yo tenía la misma edad. Ahora ellos tienen mi edad. Están haciendo radio. Luis Chaten está haciendo radio acá. Ahora sí sé quién es él. Es tremendo, pero ahora él habla normal. Él no habla tan rápido. Me imagino que lo, lo graduaron. Claro, debe haber tenido que hacer clases de. Todavía de, sigue, todavía de repente. De posiblemente haya tenido que tomar clases de, de dicción. Sí, este... no, no, yo creo que es la, uh -huh. la misma cosa, la misma radio. Le dice, uy, está hablando muy rápido. Pero fíjate Se que hay dicen. muchos canales de televisión que para por contrato te piden que tomes clases de dicción primero. Eh, sí, pero eso es para que hablen como mexicanos. No, no es que algunos hablan con muchos modismos o tienen un acento demasiado marcado de su país. Yo diría para que también para que sepan modular. Hay gente que, claro. hace, pero hay, hay gente que habla mal. Olvídate del acento. Hay gente sí. que habla mal en su propio idioma y lo habla mal. Una es las s en los verbos. Ahora mira, ahora te voy a colocar eh, Luis Chatén, ya a, a, en la actualidad a la edad mía, en la actualidad, ya ha pasado bastante tiempo, aunque esta en particular fue, hace, fue, imagínate, fue del 2013, imagínate. Sin pruebas, sin fundamentos, me han escrito. solicitando información sobre el motivo de la expulsión de los diplomáticos estadounidenses. Amigos, yo tampoco lo tengo claro. Aparentemente esos señores fueron a un lugar, se reunieron con unas personas, salieron de ese lugar, llegaron a otro lugar. Ahí está hablando perfectamente, le entendí. Es todo. un poquito rápido todavía. Todavía es rápido lo normal, pero... Pero, pero la palabra la 2013, dice completa. Pero ahí sí le entiendo. Y esto no es aquí, esto es en Venezuela. Uh -huh. Pero ya el allá... Ya se ha acomodado como cuando comenzó. Plum, pam, 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 que cuando comenzó era muy rápido. Se reunieron con otra gente, salieron de ese lugar y se fueron. Con otras gentes. La palabra gente es, es plural ya. Ya. Ese gentes es un error. Es, eso es muy mexicano. Gentes. Porque hasta, hasta cuando canta Luis Miguel dice gentes. Y es la canción del manzanero. Pero eso es un error que tienen en México. La palabra gente es plural es plural él acaba de decir gentes con muchas gentes y ese error también hay varios errores pero garrafales que utiliza eh, este peruano Jaime Bailey Han, Jaime Bailey es pero horrores horrores pero es un hombre en la tan culto pero para que tú veas mm -hmm. entre el, eso del culto es para que tú veas que no es tan culto eh, hay varios errores que no voy a decir quién. Es un amigo de la casa, amigo tuyo, amigo mío. Y es, es un tipo que ha hecho yo no sé cuántos libros. Habla precioso. Y de repente viene con una. Tú fuiste. Sí. Sí, yo sé. Tú fuiste. Llegaste. Llegaste. Trajiste y viniste. Y yo, yo no puedo creerlo. Este tipo que tiene tantos libros y tanta cosa y tanta fama, porque es famoso. Y habla tan hermoso, tiene unas palabras domingueras espectaculares, unas palabras, mm. pero sin embargo comete esos errores. Bueno. Fuiste. ¿Tú sabes cuál es una palabra bien mal conjugada? Aparte de las S en los, en los verbos en el tiempo presente eh, o pasado de la tercera bueno, persona. Bueno, yo no soy perfecto, yo cometo errores. Claro. Y tú misma me has ayudado a, okay. a corregirlos. Pero... ¿Sabes? Y me molesta un verbo. Ajá. Dos verbos que me molestan que la gente conjuga mal. A ver. El freír. Ajá. Y el verbo este, soldar la gente soldar. no lo sabe la gente dice soldo te lo soldo no te lo sueldo te lo sueldo ajá y, está y, soldado pero es el verbo soldar uh -huh. y tú dices yo soldo no se dice yo sueldo uh -huh. okay y también el freír uh -huh. tú dices le frío o lo voy a freír uh -huh. o está frito sí. pero no se dice le frito un huevo como dicen los colombianos no se dice así. Muy, cuidado con los colombianos que No, 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 pero que no estoy hablando de, sin molestar. no Ajá. Estoy hablando también antes del mexicano que pone gentes. Ajá. Estoy hablando en sentido eh, completo. O sea, sí. es, es un verbo que escuchas regularmente mal dicho en ese país. Entonces, te voy a freír. Claro. Sí. Fritar no es un verbo. Y te dicen el verbo fritar. Fritar no es un verbo. Es freír el verbo. Sí. Entonces son dos, dos siempre que veo mal. Acá, acá especialmente lo veo en... Por lo general los centroamericanos dice soldar. En sí. Venezuela también dice vale el verbo soldar. Uh -huh. Sí sí. Si sí, yo soldo te dice sí, no. Sí. No sé si yo soldo. Sí. Yo no soldo y tú soldos, tú soldas, tú uh -huh. sueldas. Sí. Pero bueno son dos verbos que me molestan. No significa que yo sea lingüista, simplemente que veo que lo dicen mal. Yo también cometo errores. Sí pero hay una cantidad de errores que tú escuchas por ejemplo lo que a mí me cae mal y no importa que sea Jaime Bailey porque Jaime Bailey yo he pensado que lo hace a propósito. Yo, esto no es normal que este tipo con tanta cultura cometa este error. Para mí él lo está haciendo a propósito, precisamente para burlarse de todos. Polémica. Yo, yo creo que a él le vale tanta madre porque no podíamos decir otra cosa que le valga que lo comete en unos errores garrafales que Tú le preguntas a cualquier persona de, esta que, de, de la universidad, profesores, que no sé si tú has dado clases en la universidad, pero yo he tenido la oportunidad de dar clases, y tú hablas con cualquier otra otro, eh, persona, otro profesor, y le, comen, le comentas esto sin decir que es Jaime Bailey. El problema de Jaime Bailey, que ya tiene fama a través de, 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 de sus escritos, que du, hace dudar. Hasta los más grandes. Y ves a gente como. A gente como. Eh, eh, mi tío, por cierto. El tío, tío primo, que es Nelson Bocaranda Sardi. Cometer el error que yo digo, Dios mío. No puede ser. Porque es un modismo hecho muy, eh, ¿Cuáles muy palabras? venezolano. Pa ¿Cuáles palabras? No, estoy hablando de Jaime Bailey. Por ejemplo, Jaime Bailey comenzó a hablar de dineros. Los dineros mal habidos. Del régimen. Y entonces la demás gente lo escucha y los dineros. Uy, entonces le dicen: Mira ¿tú, tú sabes que estás cometiendo un error. Y te lo dicen: No, lo que pasa es que Jaime Bailey. Coño, ¿pero qué? Jaime Bailey, ¿qué? Él, él hace la pauta de lo que, cómo se debe hablar. Él cambia la Real Academia Española. No, si sí, él comete errores garrafales, como, uh -huh. la, como el, el estudiante, la, la estudiante. Ya, no, es la estudianta. Por no. supuesto. Él dice la presidenta. No, es no, la presidente. Es la presidente. Esos errores son de Jaime Bailey. Y eso es una realidad. Y es horrible la cantidad de errores que, que comete. Pero grande, por ejemplo, eh, por ejemplo, la abogada, el abogado, la abogada. Eh, te dice por ejemplo cuál es la presidenta que te dije para aparecer presidente bueno pero todavía te justifico los que terminan o a te justifico o esa esa pero, esa no cosa. Está pero palabra Vamos que terminan e no es cambio claro, claro no es cambio eh, un género tú no puedes no. decir la estudianta jamás nunca tú no puedes decir la presidenta jamás es el joven la no. joven sí el estudiante la estudiante sí pero escúchame cada vez que tú le digas señores quiero hablar con ustedes te estás refiriendo señoras y señores. Tú no tienes señoras y señores, tú dices señores. Por supuesto. Tú, cuando tú hablas amigos, tú no vas a decir amigos amigas y amigos. Eso Correcto. es una estupidez. Eso es una burrada de Jaime Bailey y de, y, de, y, de, sí. y de los comunistas. Eso lo pude entender cuando lo estaba utilizando Chávez. Chávez comenzó con eso de decir eh, eh, las maestras y los maestros. Coño, los maestros son todos, chicos. Sí. No me Tú puedes maestro. decir señoras y señores. Porque y pusiste la mal. palabra señora adelante. Pero tú no puedes decir señores y señoras. Es que está mal. pues ya señores, lo, los, los. Es que está mal. Uh -huh. Es que está mal. Ya tú, señores. Generaliza. Coño, Masculina. señores, señores significa las señoras también. Correcto. Pues dices, mis tíos. Tú no tienes que decir mis tíos y mis tías. Ahora, ¿sabes Perfecto. lo que quieres hacer? Damas y caballeros. Ver, Ahí sí. sí. Pero señoras y señores es lo mismo, señores, uh -huh. señores, ya, señores, señores. Voy a hablar con usted. Uh -huh. Si yo digo maestros a partir de ahora los maestros me van a dar un incluye ambos. Me van a dar un dólar. Entonces uh -huh. la mujer dice no fuimos nosotros porque nosotros no estamos así. porque no. Porque sí, cómo no. 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 Sí. sí. Cuando dicen maestros excluyen uh -huh. a las mujeres. Por también. supuesto, claro. Así que, señoras y señores, le dimos una clase <laughs> no sea, de castellano. Señoras y señores. No, señores. Entonces, y eso, un, un, yo cuando comencé la locución hacía eso. Señoras y señores, sí, y todavía por ahí de vez en cuando digo señoras y señores, digo, ay, qué burrada. Pero escucharlo, <laughs> pero ok, cuando yo lo digo, digo, bueno, soy yo, ya, yo no soy Jaime Bailey. Pero cuando escucho a Jaime Bailey dice, no, a ti no se te puede perdonar porque tú eres Jaime Bailey. Tú eres una figura pública que estás ¿Cómo? frente a una tú cámara. Estás... Llegando a la casa de mil personas a la sí. vez. ¿Eh? No, porque tú fuiste uno de los que llevó. Ah, porque tú eres Jaime Bailey, tú puedes decir, fuiste. Pero tú fuiste. ¿Qué burra es esta? Uh -huh. Y un, tiene tantos errores en la forma de hablar que dice, no, esto no puede ser. Y lee el libro. Horrible. Unas cosas que tú dices, esto no es normal, es Jaime Bailey, no mames, como sea, ¿cómo, cómo tú vas a cometer tanta burrada en un libro con tantos errores? Bueno, uh -huh. es Jaime Bailey. Lo peor es que mucha gente lo está diciendo. Están utilizando, porque los dineros, los dineros no, el dinero, el dinero, punto, sí. se acabó. Recau dices, el dinero recaudado, no los dineros recaudados. Los dineros recaudados, y eso es Jaime Bailey con su burrada. <laughs> Bueno, la cosa es que este señor José Rafael Guzmán, que es el de Caminantes, entonces ellos tienen, él tiene algo que, que es como una especie de película. ¿Una película? Sí, una película llamada Caminantes, que es la historia de, de los venezolanos desde que salen de... de, de, de desde que emigran. Desde que salen desde el pueblito hasta llegan a Colombia y pasan de país a país, Ajá. y él estaba caminando con ellos, echando chiste y todo. Está Ajá. simpático, simpático. Y bueno, yo lo quería ver, y yo no tenía las posibilidades de verlo porque tenía la versión americana y tuve que cambiarlo a latina. Pero fue un una película que lanzó él. Una serie, una serie, oh, no película. Una, una serie. serie. Sí. Oh, wow. sí, una serie. Sí, está súper simpática. Qué barba. Eh, no lo puedo poner porque me pueden bloquear la porque como yo también pongo este podcast en en YouTube. En YouTube, entonces ellos me lo pueden bloquear. Pero solamente parte de lo que podría ser Caminantes, el tráiler. A ver. Casualmente estaba colocando, pero trailer oficial. Uh, aquí está. No se come nada. No puedo ponerlo completo. Sí, imágenes solamente, sí si saltan. Y lo hizo él con ellos. Eh, él, a través del celular, eso es un iPhone un spa dos iphones pero dos, digo um. él se lanzó solamente para acompañarlos eh, sí con una, muy bueno. con la productora con la productora que viene siendo como una como la una, como el acompañante de sus locuras Ajá. así que muy bien muy bien muy bien por él bueno, bueno total que bueno. tuve que, que yo eh, cambiarme a la, a la, al, del americano al latino para verlos así que no he tenido la oportunidad, lo voy a ver el lunes. Se llama Caminantes y lo puede ver a través de Nagio Mundo. Nagio el, Mundo el que es. el antiguo National Geographic, ¿verdad? Right? Sí, Nagio, exacto. En Nagio. Nagio. Nagio Mundo que lo puede ver en el 3100, creo que es. 3100. ATT. En ATT 3100. Sí, en los 3000, más los, o menos. Sí, 3100, 3100. en ese canal de ATT voy a estar seguro acá lo voy a buscar o sea eso acá. fue algo que tú me enseñaste porque yo me acuerdo de National Geographic pero tú me enseñaste que se cambió a NatGeo Nat Geo, exacto así que usted lo puede ver creo que está en 3100 o 3101 por ahí el paquete este de Nat Geo en AT&T NatGeo buenísimo estoy, estoy buscándolo acá mientras hablo con me, ustedes me imagino que Comcast también lo debe tener sí me imagino que sí uh -huh. eh, sí me imagino que sí porque es un, está, está abierto. Así que aquí lo estoy viendo. Canal 3000. Vamos a buscarlo acá. En los 3000. Es que lo que... que está llegando hasta los 500. Bueno. Ah, bueno. Total de que busque usted. Creo que está en los 3100. 3101. Yo lo pongo 3100. Y se me brinca y sal, me sale nadie. Así que ya lo tengo. Ya voy a ver el lunes caminante. Que estuvo a través de, de YouTube. Estuvo en YouTube pero no lo, no lo vi, no lo tuve la oportunidad de verlo así. No sabes que, cuántos capítulos es. No tienes... idea No sé cuántas series, no sé si valga la pena, ni mucho menos, pero ya con el hecho de que es un, una, un podcaster, uh -huh. tiene muchas cosas que es venezolano. O sea, tiene locuras, es cómico, yo he hecho comedia. Eh, este, uh, hizo una película, yo, hago, yo hice películas, entonces me siento muy identificado. Total, de que esa es la razón de que yo voy a apoyarlo. Y le pido a usted que me está escuchando que lo apoye. ¿Por qué no hacemos algo también, además de apoyarlo a él con esa serie? Tú eres cineasta, ¿por qué no les pedimos a los, eh, a los eh, seguidores nuestros, a los tuyos especialmente, o a los oyentes, que te den sugerencias, especialmente los venezolanos, a ver qué puedes hacer tú, basado en los venezolanos, como cineasta? Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Así que sería bueno inventar algo. Sería bueno, Un poco peligroso, porque yo sé que pueden inventar, mira esto y es... No, yo, no, yo, casos uf, no, casos verídicos. No, 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 casos verídicos. Hagamos. Tú vas a Venezuela y es y con una cámara pues, de tenemos. las mías, entonces las cámaras son de esas, cine grandísimo. Al menos que lo haga un iPhone como lo hizo él, esas pues uh -huh. cámaras. Este, que son las Red One Pero alguno de los nuestros que quiera contar su historia. Bueno, señores, gracias por escuchar. Señora. Ama Baby Girl. Bueno, uno de estos días, como dijimos, vamos a salir en cámara, vamos a hacer un video. ¿Qué Así les es. Hasta la próxima, mientras tanto, imagínense a la Baby Girl. Así que gracias por mis amigos, estamos a través de la única estación que te acompaña todo el tiempo. Aquí bien contento de estar conectados y bueno, recuerde que pronto, pronto va a volver nuestro amigo Miguel Paneque. Que le mandamos muchos cariños y saludos desde acá. Asimismo, besos y grandes abrazos para mi amiguito querido Miguel Paneque. Mis amigos, vayan con Dios y recuerden, sean grandes de corazón aquí a través de Venezolanismos, el podcast. Venezolanismos, de comida tan sabrosa y expresiones tan hermosas de mi Venezuela linda, venezolanismo, su punto de reencuentro con este bocaranda entre música y nostalgia de mi Venezuela linda, venezolanismos.